El antisemitismo es, sin lugar a dudas, el odio racial más antiguo del mundo, el cual carece de cualquier lógica y sentido, ya que se han registrado expresiones de antisemitismo en sociedades sin presencia judía. Hoy en día, el antisemitismo viene a veces con la fachada de un intelectualismo político. Que no nos dejemos engañar por el disfraz. Alemania se mantiene inquebrantablemente al lado de Israel cuando se trata de su derecho de existir y de la seguridad de sus ciudadanos. Conmemorar este evento sin precedentes en la historia nos permite recordar la importancia de la paz entre las naciones. Esto es aún más vital en un momento en el que la guerra ha regresado a Europa. El 27 de enero todos repetimos un fuerte compromiso, nunca más. Desafortunadamente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en todo el mundo han ocurrido incontables masacres, crímenes de guerra y de genocidio. El compromiso de nunca más nos exige solidarizarnos con las víctimas de la barbarie, con los débiles y los olvidados.